cuando estés enojado con tu gato usa los siguientes lenguajes gatunos para decírselo pero no lo golpees es posible que no entiendan tu comportamiento y también que te tengan cada vez más miedo el primer lenguaje felino se pronuncian con fuerza y brevemente este lenguaje felino se utiliza para expresar una leve insatisfacción con los gatos segundo lenguaje felino se pronuncia elongando con fuerza el sonido, cerrando los dientes y tocando la lengua con los dientes. Este lenguaje felino se puede utilizar para expresar una fuerte insatisfacción con los gatos. Tercer lenguaje felino se pronuncia un sonido seco con fuerza. Se utiliza para expresar una insatisfacción extremadamente intensa con los gatos, como si dijeras, si vuelves a hacer eso te mato. Sape. Esta es una expresión popular en algunos países hispanohablantes para ahuyentar o reprender a los gatos. Puedes decir Sape con un tono firme y fuerte para asustarlo y hacer que se detenga. No. Una palabra sencilla y universal que puede ser eficaz si se usa consistentemente. Si el gato está trepando donde no debe, decir no de manera clara y firme puede ayudar a que asocie la acción con una reprimenda. Eh, un sonido corto y brusco que puede captar rápidamente la atención del gato. Si el gato está cerca de hacer algo indebido, un rápido eh puede detenerlo en seco. Basta, otra palabra que comunica claramente que el comportamiento debe parar. Cuando el gato comienza a morder, puedes decir basta con un tono autoritario fuera útil para indicar al gato que debe alejarse de un lugar específico si el gato está sobre la mesa durante la comida un firme fuera puede ayudar a que entienda que no debe estar ahí un sonido similar a un ciseo que puede ser efectivo para captar la atención del gato cuando el gato está haciendo algo incorrecto un rápido chist puede ser una señal de advertencia Ten en cuenta que estos lenguajes solo deben usarse cuando los gatos realmente han hecho algo mal. Si los usas antes o después del mal comportamiento, solo se sentirán confundidos.